Antes era así. Es hora. Nace la cuenta, no cuenta de lienzo. Para ti, quieres sentirte libre. Gracias, gracias. Gracias. Aplausos para Granita también, por la RAI. Todos a la vez no, ¿vale? ¿Me ha dado tiempo a preparar esto? Sí. Va a dar tiempo a preparar esto. No suenan, Dani. Has perdido puntos por tonto. Gracias. Gracias. Ay, qué malo soy. Espérate, voy a poner... Ah, mira, hasta aquí. Ya lo has roto. No, es que no estoy. Ahora. Ahora sí se puede poner. Gracias, Lanita, preciosa. Gracias por la pedazo de Ray. ¿Cuánta gente? Joder, madre mía. Hoy has tenido un montón de gente, ¿eh? Madre mía. Bueno, me voy, que tengo que poner. Me voy a cagar. Tío, Jerry, el móvil. ¿Qué caga? No los perdió, se los devolví. ¡No, Lanita, no! Lo he dicho, muchas gracias, Lanita, por la pedazo de Ray. Ray sorpresa. Eso mismo les dije yo, que era un montón de gente. Sí, sí, había tenido muchísima gente. Muy, muy, muy bien. Es como tú, que solo la caga. Sí, tío, Jerry, solo la cago. Venga, Lanita, que aproveche mucho la comida. Dejo el Urk. Y cuando vuelva, estaremos por aquí. Pues nada, eso. Muchas gracias, Lanita, por la pedazo de raid. Bienvenidos todos. Hoy vamos a ver un nuevo tráiler de Pokémon Españita que ha salido hoy. Creo que era a las 3 de la tarde. Y nada, luego seguimos jugando a Coromon. Que pues sí, está bien puesto. Pensé que lo había puesto bien. Así que nada, vamos a ver qué nos van a enseñar los de Game Freak sobre el nuevo Pokémon. Tengo cero esperanza, ¿vale? Está el volumen bien. Vale. A ver qué tal. Esta música tendrá copy. Tío, se sigue viendo raro, no jodas. Ed Sheeran, Celestia. Lo voy a minimizar el volumen, porque no quiero que me banen. ¿Sigue cantando? Sí, sigue cantando. Pues nada, eso tiene música. De momento... ¡Ey! Ay, no, está... Vale. ¿Eso era el nuevo Pokémon? Ah, no. Es un Litten. Es un Litten. O sea, un Litten, no. ¿Cómo era? Litleo, coño. No me salía. Es un Litleo. De quinta generación. Vale, así que tendremos Litleo en octava generación. Bien, me gusta. Es un diseño de Pokémon que está guay. Nada, tema de la teracristalización. Los centros Pokémon. Tío, se ve horrible. Mira esto. O sea, esto está cargado, pero a partir de aquí ya no ha cargado nada. Los árboles sí, pero las texturas estas no han cargado. Tío, de verdad. Las plantas son... No tienen volumen, ¿vale? Son... ¿cómo se dicen? Son las texturas estas que son... En X, ¿vale? Que esto se usaba en Play 1.
texturas siguen faltando, tío. O sea, son súper poco. Ese árbol. El árbol que no ha cargado textura. No es que no haya cargado, ¿vale? Es que la textura es así. ¿Mejor que las de Pokémon Espada está? Sí. Pero hostia. Bueno, esta imagen sí se ve bien. La de la moto en la nieve. Esta está bastante bien. Muy vacío. Pero bueno. Tema de fotos, que me dan igual. Esto también me da igual. Los bocadillos me dan igual. Son cosas que añadió que nunca me han interesado en los juegos. ¿Come algo? ¿Y qué ha hecho? Sigue cantando. Madre mía, ¿por qué han puesto una canción, tío? El tema del intercambio. Jolteon. Ah, siempre está, ¿no? Hundum. Mira, aquí se ha visto. Eso es un Pokémon. Esto tiene pinta de ser un Pokémon, el coche. Los líderes. Sagita, que es la presidenta de la liga. Los profesores. Este es el de los bichos. ¡Oh, ojo! ¡Uy! A ver. De aquí, baja. A ver, eso. Vale. Esto es un Donphan, tío. Esto es un Donphan. Esto es algo relacionado con Donphan, mira. Esto es Donphan. Se ve muy chico, espérate. Este. Es un Donphan, no me jodas. ¿Y esto? Como una versión futurista. Mecánica de Donphan. ¿Quién sabe? ¡Eh! Ah, no, vale. Pensé que era una evolución. No, no, no. Mira, este es el nuevo Pokémon. Este es el nuevo Pokémon que se presentó... Se ha presentado esta semana. Esto. ¿Cómo van Blackie y Julieta? Pues... van. Sin más. Van. Julieta es un poco... Todavía sigue un poquito... arisca. Está con nosotros. Entonces... bueno. Poco a poco. Poco a poco, Vicky. Pero bien, bien. Se llevan... O sea... cada uno en su lado y todo bien. Este es el nuevo Pokémon que se ha presentado estos días. Que no lo he mostrado porque solo mostraban ese Pokémon, ¿no? Vale. Tera cristalización de fuego, volador, normal. ¡Dragón! Mola. A ver, mola. No me gusta que sea así, pero bueno. Mira, Lucario. Lucario, teracristalización dragón. Vale, esto, pero esto lo hemos visto ya. O sea, nos han mostrado. Lo único nuevo son los dos Pokémon estos raros. Ah, coño, me ha asustado. Digo, ¿esto que es un nuevo Pokémon? Vale. Y dice que el Pokémon es Agustín. ¿Quién es Agustín? ¿Cuál? Uy, esto es un anuncio. ¿Cuál? El del cofre. Tío, me ha saltado un anuncio. El del otro día. A ver. Por favor. Este.
Este Vicky. Este dice que es Agustín. Pues bueno, se ha visto ya, o sea, el Pokémon en el juego. Pokémon nuevo. Que es de tipo fantasma. Y ya está. Tipo fantasma puro. Este diseño no me gusta, evidentemente. Es un mímico, ¿vale? Sí, este. Este. ¿Y quién es Agustín? Es un mímico de típico de los juegos. Para que lo veáis. Y él dice que... dice que fuerte caca de tráiler. Sí. Es una mierda de tráiler, vaya. Yo pensaba que sería algo más. Esto es un mímico. Vale, este es el mímico del Dark Souls. Pero es un mímico. ¿Vale? Es un cofre. Que es un monstruo, ¿vale? Y se llama mímico porque, evidentemente, viene de mimo. Y lo que hace es imitar algo para que tú te acerques y te coma, ¿vale? Y esto está basado en un mímico, o sea, básicamente. Es un cofre y está el bicho. De hecho, es un Pokémon ladrón, se llama. Pokémon ladrón. Y lo otro interesante de las cosas que se han mostrado es esto, lo del Pokémon este, que esto es un Donphan versión pasado. Tiene pinta porque es un Donphan, tío. Es Donphan mamut. ¿Vale? Tiene las mismas orejas estas, con los colmillos. O sea, es un Donphan. Y esto tiene pinta de Donphan, porque también tiene los colmillos y tiene esta forma. Pero luego vemos, y es un robot. Al final yo creo que el tema de Escarlata y Violeta... ¿dónde está? Creo ver las dos carátulas. Los entrenadores que hayan jugado a Autista podrán conseguir fundas para el Marrotom. Vaya puta mierda. De hecho, tengo todas. Tengo las cuatro. Vale, no, tío. Quiero las carátulas. No están. Bueno, da igual, desde aquí. Bueno, aquí se ven, pero vamos. Básicamente, se habla de que Pokémon Escarlata estará más centrado como tema pasado, ¿sabes? Más... En el pasado, en el sentido de todo más artesanal, todo más tipo bestia y tal. Y el Púrpura más tecnológico, más futurista. ¿Vale? Algo como pasaba en Pokémon Blanco y Negro. O creo que era en Blanco y Negro 2. Que una de las ciudades era como más antigua en un juego y en el otro era más futurista. Pues esto tiene pinta de que se van a centrar en las dos versiones. Que uno sea más centrado en cosas del pasado y otro en cosas del futuro. Sí, exacto. Exacto, Vicky. Uno ancestral y otro futurista. Y poco más. Quedan 10 días exactos para que salga el Pokémon Españita. Quitarle 2. O sea, 8 días para que me veáis jugar Pokémon Españita. Si queréis, ¿eh? Si queréis. Mira, aquí está. ¿Ves? Este tiene pinta más de tecnológico. Este Pokémon legendario y este no. Este es más como más antiguo, más tradicional, ¿no? Más bestia. No sé. ¿Qué os ha parecido? Vamos, es una puta mierda, trailer. Si esto es lo que tenían que mostrar hoy, vaya mierda. Ve que no hay... Bueno, eso no es. Bueno, aquí está la emboscada de Gimmigool. Vale, os voy a poner también. Para que lo veáis. Está ahí escondido. Y tú vas a abrirlo, es un cofre y... Y te ataca. Es un mímico, tío. Es un mímico. Gimmigool, forma cofre. Ahora explico lo de la forma cofre, ¿vale? Y poco más. A ver, me gusta lo del cofre. Lo que no me gusta es el bicho de dentro. No sé. Esta es la forma. Bueno, aquí lo va a explicar, parece. Forma andante, ¿vale? Gimmigool es como... Como el Pokémon este tuerca que salió en Sol y Luna. No me acuerdo cómo se llama. Meltan, ¿vale? Meltan es un Pokémon que salió en Pokémon Go.
Y luego en una actualización se podía traspasar a ¿cómo se llama? A Pokémon Sol y Luna, ¿vale? Pues con este va a pasar lo mismo. Esta versión va a ser la que podamos obtener en Pokémon Escarlata. Y la versión andante, que es el bichito. Y el bichito este lo vamos a poder obtener en Pokémon GO. Solo y exclusivamente en Pokémon GO. Esta forma. ¿Vale? Eso es lo que se ha dicho. La verdad no sé si es 100% seguro, pero vaya. Tiene pinta. Tiene pinta de que van a ser lo mismo. Y eso, y poco más. Nos ha mostrado... Bueno, está aquí esto. Podemos verlo ya de paso también. Es una conversación entre el profesor de Pokémon GO y con un tío. Hola, Zinio. Gracias por el vídeo que me mandaste. Creo que el Pokémon del que tanto he oído hablar últimamente es el que aparece en él. Me han llegado muchos informes de entrenadores que lo han visto. Mira. ¿En serio? No esperaba que fuese a haber un Gimmigoul por aquí también, la verdad. ¿Gimmigoul? ¿Así se llama el Pokémon? Me pregunto si el cofre en el que se esconde es también parte de su cuerpo. Parece que las monedas que lleva son como las que los entrenadores andan encontrando por todas partes. En efecto, en Paldea me he encontrado algunos Gimmigoul que se esconden en cofres y otros que no. Ah, y otros que no. Nunca había visto a los de los cofres. Lo más interesante de todo es que yo sepa, nadie ha conseguido atrapar un Gimmigoul que no esté dentro de un cofre. En cuanto se les acerca a alguien, dejan caer una moneda y salen pitando. No hemos observado ese comportamiento por aquí. Pues mira, esto me ha recordado un cuento muy interesante que trata sobre Gimmigoul y sus monedas. Vale, ve, ahí lo ha dicho. En Pokémon Escarlata y Violeta no vamos a poder atrapar a Gimmigoul. Acerca de una moneda misteriosa. Había una vez una chica que recogió una moneda durante un paseo. Clean, otra más, dijo la chica. Espera, ¿y eso? Cuando la misteriosa criatura vio a la chica, salió huyendo por la puerta más cercana. La chica la siguió y acabó topándose con un cofre. Mientras tanto, la criatura se había escondido y estaba observando cuidadosamente a la chica. El cofre se abrió silenciosamente y lo que fuera que hubiese dentro cruzó miradas con la chica. Entonces la chica metió una moneda en el cofre. Una. Cogió otra moneda y la metió también. Dos. Volvió a repetir lo mismo con una tercera moneda. Tres. Un montón de monedas, ¿sabes? Acabó llenando el cofre hasta arriba. 997. 998. 999. Mil. ¿Qué pasará si llegamos a 1000 monedas, de alguna forma? ¿Podrá evolucionar el Pokémon? Con todas estas monedas, se preguntó la chica. Sería gracioso, ¿eh? Que el Pokémon pueda evolucionar si tienes 1000 monedas, o sea, 1000 de dinero. Y sube un nivel. Sería gracioso. Creo que nos puede ayudar a entender mejor a este Pokémon. Eso espero. Parece indicar que los Gimmigoul que se esconden en los cofres no recogen las monedas ellos mismos, sino que manipulan a otros para que las veamos. Uy. ¿Mismos? Tinta, a pesar de ser de la misma, que se comporten de manera... ¿Mismos? Le he dado sin querer, ¿vale? ¿Raro que se comporten de manera tan distinta a pesar de ser de la misma especie? Tal vez esa diferencia de comportamiento tan grande sea suficiente para considerarlos formas distintas. ¿Estás de acuerdo? ¿Deberíamos ponerles nombre? Pues sí, buena idea. Veamos, forma cofre para la que se esconde en cofres, claramente. No te complicas, ¿eh? Se ha complicado, ¿eh? Para la forma que va andando por ahí, ¿qué te parece forma andante? Sí, me parece bien. ¿Entonces nunca has oído de nadie que haya atrapado a un Gimmigoul forma andante en Paldea? Eso es. Por tu zona, ¿no intentan escaparse? ¿Simplemente se acoplan a la gente que haya recogido alguna moneda?
Correcto, lo cual quiere decir que los entrenadores pueden aprovecharse de ese comportamiento para capturarlos. Es una oportunidad buenísima para avanzar con la investigación. ¿Hay alguna otra cosa que no me hayas... Voy a tener que volver a jugar a Pokémon GO para un Pokémon mierdoso. Sí. Cuando quieras. Haré lo posible por ayudaros a atrapar a un Gimigol forma andante. Gracias. Seguro que tu ayuda les vendrá de perlas a los entrenadores. Ahora, volvamos al tema de las monedas. Uy, acaba de sonar el timbre. La clase está a punto de empezar. Me marcho, profesor. Espera, antes de que te vayas. Pues nada, se ha ido. Este cinio siempre va a lo suyo. Pero la verdad es que me ha ayudado mucho con el tema de Gimigo. Voy a mandarle una postal como agradecimiento. Pues nada. Habrá que volver a Pokémon GO. Básicamente yo juego con historia disponible en 2023, el año que viene. Así que nada. Lo dicho, y poco más. No hay nada más aquí interesante, ¿no? No, este es el Great Bear. Y poco más. No hay nada más. Pues nada, eso por aquí. ¿Qué os ha parecido el tráiler de Pokémon? Un mojón, ¿verdad? La verdad es que no me ha hecho mucha gracia. No sé, esperaba otra cosa. Pero bueno, una canción de Chiran y que pasen cosas, pues me da bastante igual. Me da bastante igual. Venga, Coromón. Espérate, ¿lo he puesto bien? Sí, Coromón. Pues vamos a continuar con Coromón. A ver qué tal. Aquí podéis usar las cartas de Pokémon, ¿vale? Siempre y cuando, ya sabéis, sean compatibles. Por ejemplo, tema de legendarios y cosas así, de momento no sé hasta qué punto será posible. Blacky, hombre. Bájate. Autoguardado, ¿no? Este. Venga. ¿Qué teníamos que hacer, tío? Vale, tenemos que avanzar. Pues voy a curar. Y vamos a continuar por las rutas, ¿no? Vamos a ver qué nos depara. Creo que voy a jugar con el mando, tío. Voy a cambiar esto. Por lo así. Esto aquí. Vale. Mundo. Vale, pues nada, tenemos que seguir. Tenemos que seguir por aquí, ¿verdad? Sí. Vale, pues a ver qué nos depara este mundo de Coromón. Pues que de Woldlow. Hola, entrenador, entonces has venido al lugar adecuado. Tengo que estar repleto de entrenador en busca de un reto. Pareces muy fuerte, así que eso no será un problema, ¿no? Puedes reconocer a otro entrenador por su guantelete. Si alguien tiene uno, probablemente sea un entrenador en busca de una batalla de Coromón. Si te resulta en un desafío, prueba a activar la opción Batallas Fáciles, que te permitirá enviar un Coromón diferente después de vencer al Coromón de un oponente. Tenemos un cofrecito ahí. Así que ahora lo pillamos. He venido aquí a entrenar mi Coromón. ¡Vamos! Vamos a ayudarnos mutuamente. ¡Nico! Vale. Silkil. ¿Puedo ver? Presumo. Silkil. Estándar, vale. Tipo estándar. Entonces... Ignición, no. Ceniza. Aprendí un ataque nuevo, tío. No me acordaba. Bueno, usa garrita de esa. No sé. No sé qué ataque es. Arañazo, en plan arañazo, ¿no? Cocomón. ¿Cocomón por qué? Armado. Armado y listo. Ah, no sé.
Sí, aprendió cuando te hice jugar con los ojos cerrados. Vale. Se ha quemado. Vamos. Ah, no. Ha sido un ataque de él. Vaya, hombre. Terrible. Por Joplin. Ah, vale. Es verdad, he notado llamar a Kokomon. Hoy estamos jugando a Kokomon. Ah, vale, dijo que tenía programación. O sea, dijo que tenía trabajo. F por Joplin. Vale. Me ha dado dinero. No lo sé. Imagino que sí, ¿no? ¿Por qué hay tantos insectos en esta zona de entrenamiento? Son muy molestos. Swarmy, vale. ¿Y esto qué hace? Escurridizo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hace escurridizo? ¿Y qué hace ese ataque? Derribo. Vale. Pues eso, lo he dicho. Lo que he dicho antes, queda... Que por cierto, voy a actualizar. A ver, espérate. Quiero comprobarlo bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, quedan 9 días, claro, porque yo cuento el día 16 incluido. Este no es... 9 días para los 50 dólares, ¿eh? Estamos ahí, estamos ahí. Ya sabéis. Si queréis verme sufrir prontito con Pokémon Españita. Vale, este es de tipo fuego. Este no le puedo pegar con esto, tío. Vamos a pegarle con derribo. Vale. No me sé la tabla de tipo, así que posiblemente esté haciendo cosas súper mal, pero bueno. Tampoco me preocupa. Tampoco me preocupa. No es que vaya a ser un experto yo de este juego ahora. Vamos a curar a este. Ahí, vamos a darle energía, tío. Sobrecarga 5 PS y es aplicable. Oh. O sea, puedes sobrecargar de energía a los Coromon. Aroma apestoso. Estos eran repelentes o algo así, ¿no? Imagino. Un armado. Voy a huir, ¿eh? De los combates salvajes. A menos que sea algo que quiera capturar. ¡Oh! Combates dobles. Hostia, qué guay. Mira, eso es algo que en Pokémon la han puesto alguna vez. Los combates contra varios. Pero muy poco, tío. En Pokémon Espada y Escudo no estaba. Y en... Lunar Pup. Hostia, este mola. No sé qué tipo es. Hipno Onda. ¿Me ha dormido en serio? Vale, me ha despertado. Ah, no. Ah, sí. Ah, no. ¿Puedo atacar estando dormido? ¿O qué? Gracias, Vicky. Vale. La próxima batalla con los ojos cerrados. Vale. Voy a curar. Dile a Jerry que entre, que tiene 80 cartas de Coromon. De Coromon, de Pokémon. Vale, próxima batalla, ¿vale? Ya tengo los ojos cerrados. Vale, ya estamos entrando.
Ahí va uno. Ahí va el otro. Ahí ha salido algo. Vale, ya estoy. Uno. El 2 y el 3. Vale, esto debería de ser ceniza. Vale, me ha atacado, no sé qué me ha hecho. Esto. He movido sin querer. Vale, espérate. Ya no suena más. Vale, entonces estoy a la derecha del todo. ¿Este? Sí, creo que sí. Me ha vuelto a atacar. Y en principio... Creo que sí, otra vez ceniza, ¿no? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Vale, sigo peleando, ¿no? La música no ha cambiado. Otra vez ceniza, diría. No sé qué ha pasado. Ahora sí se hizo. Antes no ha sonado. Ha fallado, supongo. ¿Eh? ¿He ganado? Sí, he ganado. ¿Qué ha pasado? No tiene battery. ¿Quién? ¿Jerry? F. Falló. Vaya. A ver. Wow, hemos gastado. Bueno, claro. Hemos gastado mucho. Muchos puntos de energía también por no cambiar de ataque. Pero... Dice. Bien. Bien. Esto sería la. El bot, ¿no? A ver, ¿cómo es este? No hay más, ¿no? No hay más. Vale. Ok, continuamos. ¿Podría utilizar el repelente este? Podría. ¡Eh! Moffel. Tengo otra de jugar con los ojos cerrados 5 minutos. No. Esa no. Bueno, a ver, si la quieres echar, échala, ¿eh? ¿Qué paso está? Está pa que me torturéis. ¿Qué es esto? Ah, la ropa. ¿Tenía ropa? Aquí en la silla. ¿El pijama? Vigilion bajo GH quiere que uses o vendas 3 Pokéball ahora. Venga. Usamos 3 Pokéball. Una. Vale. Pues tenemos que capturar a dos más. Así que nos tendremos que quedar en la hierba alta. A ver. Tengo que usarla, ¿eh? Da igual que sea. ¡Ojo! Mira, uno nuevo. Uno nuevo. Espero no matarlo. Vale. Le hemos quitado 12. Se ha curado. Vale, le puedo atacar, creo. Sin.
siempre habrá ninguno. Vale. Leonard se va a curar. Bueno, no pasa nada. Y vamos a usar otra... Otra Pokéball, lo que es un spinner. Mientras voy a beber. Vaya, dos, ¿eh? Ya hemos usado dos. Y la última obligada. Vamos a la última, bien. Hemos capturado dos Coromon con tres Spinner. Ni tan mal, ¿no? A ver, son de nivel bajo, también te digo. Bueno, nivel bajo, nivel 8. Dentro de lo que es nivel bajo. Vale, otro reto completado. Vale, hombre. Oh, mira, este es nuevo. Buzzlet. Creo que me lo voy a cargar. Sí, me lo carga. Me lo carga sin querer. Ok. Mira, un hito. Vale. Voy a quitar el cursor. Esto al medio. Ay, perdón. Metas. Gana 10 batallas. Vale. Ya sabéis, ese ya está en modo infinito. Es decir, se puede repetir todas las veces que haga falta. Que tú quieras. Pues derribo, ¿vale? Derribo para no matarlo. Vale. Me ha dejado paralizado y se ha aumentado la defensa. Sí, se nota, de hecho. Objetos. Spinner. Venga. Uno. Dos. Tres. Capturado. Bien. No. Enviar al almacenamiento de Coromon. ¡Nene Mumia! ¡Ole, Vicky! Qué rápido se duerme, tío. Mira, el desavión. Disco apestoso. Puedes repeler Coromon salvaje si lo lleva el miembro líder de tu equipo. Vale. Teléfono. Por 3 minutos. Vale. Pues de aquí nada. Una cápsula de habilidad. Pero no podía... No... Con el cacharro ese no venía tal. Vale, tenemos aquí otro combate. Venga, hablamos con él. El ejercicio es bueno para ti, tus Coromon. Hostia, 4, ¿eh? ¿Qué es esto? Reconstrucción. ¿Qué es esto? Da mal rollo. Vale, lo hemos quemado. Bien. Se ha curado, tío. Eso es ilegal. Vale. Mino. Vale, un mino. ¿Y esto, tío? ¿Ignición qué es? Mino no se ve afectado. No sé muy bien qué hace.
Me he equivocado. Que hacerle derribo, pero bueno. Me voy a tener que curar, ¿eh? Oye, tres veces. Tres veces, tío, ¿dónde vas? No, no voy a gastar puntos ahora mismo. Vale. Tadel. Hostia, de tipo agua. Tipo agua, ¿eh? Vale, bien. Otra vez, puñolice. Bastante efectivo, ¿eh? Endurecido. Vale, luego tienes que descansar. Vale, vale. O sea, si te quedas sin energía, tienes que descansar. Vale, vale. Es interesante saber eso, ¿eh? No, no habíamos practicado todavía nada de esto. Derribo. Vale. Pues otro entrenador Coromón derrotado. Aumentado su potencial. Vale. Bien. Mira, sí, sí, dan dinero. Este ha dado 400 y pico. Vale. Tenemos un baúl aquí. Frutas ver. Frutas gel. ¿Por aquí dónde vamos? Un mensaje de mamá. Mi pequeño saco amigo, yo te echo de menos. Ven a visitarme cuando puedas. Vale, por aquí hay camino. Aquí hay un puzzle.
esto no. A ver. Si me voy y vuelvo a hacer así, se resetea. Es que si no, no tengo forma de entrar, ¿verdad? Ah, bueno, claro, así. Ese lo dejas así. Vale, vale. Ahora sí, ahora sí. ¿Haciendo trampas ya? No, ¿por qué? ¿Haciendo trampas por qué? Ya está, mira. Spinner plateado. Todo esto para un spinner. A ver, ¿qué hay aquí? ¿Quién eres? Me llamo Death Juanmi, un placer conocerte. He bloqueado mi cabaña para estar solo, no para que me molesten extraños. No puedes entrar como si nada en las casas de los demás. Perdón. Creo que no he curado, ¿verdad? No, no he curado. Vaya hambre. Pues luego tengo que hacer, echar otra batalla. Recuérdamelo, Vicky. Qué gusto la ha usado cuando empezó el combate, tío. Y ya no cuenta, eso ya no cuenta. Se cura. Vale, se ha quemado. Bien. Se ha muerto por la quemadura. Bien. Eso es una estrategia en Pokémon, se llama... Creo que se llama Stall. Que es ganar la partida porque se pierde tiempo. Vaya, este es de agua. Y lo uso después. Buena. Poco eficaz, dice, claro. Como no saque el gusano. ¡Hey, Poppy! Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Poppy? Bienvenido. ¿Qué te cuentas? ¿De curro hoy? Bueno, como siempre, ¿no? Imagino. Tu horario es fijo, ¿no? Ay, hombre. Nah, me ataca. Todo bien aquí en el curro. Va, 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 va. Mino también es de fuego, tío. Va, lo mató de un golpe. De un golpe crítico. ¿Qué hablas? ¿Qué ha hecho? No sé qué se ha aumentado. Está paralizado. El rayo burbuja y se lo va a cargar, tío. No, casi. Fruta yuva, en serio. El ataque, me baja el ataque.
Qué perro. Sabe que el único ataque que puedo hacerle es ese. Tiene que descansar. Bueno. Vale. Lo voy a revivir. Lo siento armado, pero... voy a revivir a... a Toruga. Hace poco que he empezado a rotar. Ahora tengo 15 días de mañana y 15 de tarde. Oh. Bien, bien. Bien, bien, eso está guay. Yo la verdad... no puedo, tío. Pero bueno, yo la verdad no me puedo quejar. Tengo un horario bastante bien. Pero bien, si podéis rotando, mejor, tío. Porque... a veces una putada, tío. ¿Por qué no puedo lamentarme en paz? La batalla no son lo mismo desde que Rocky... la vida sin Rocky es desoladora. ¿Qué quiere creer? ¿Y esto qué es? Mi Rocky era mucho más adorable que el bicho este. ¿Y quién es Rocky? Moltelle. Es un Moltelle. Le roban su cara, le roban su cara. Ajá. Eso por ser mala gente, tío. Ser un saborío. Ay, le tenemos que dar cosas al Toruga. Pastel PV. Pieza Fénix, vale. Ah, ya lo tenemos. Es el Lizardpin. Lizardpin es Lizardpan. ¡Pum! Vale. Ah, Vicky, tengo que hacer una batalla, ¿no? No es mal que te he dicho, me lo recuerdes, ¿eh? Muy mal, Vicky. Vale. No, no quería resumir. No, tampoco. ¿Qué? Que tenía que buscar una batalla, ¿no? Venga, batalla. Aquí está. Acabo de quedar un nuevo Kanemon. ¿Quieres verlo? No. Vaya, hombre. Ah, de tipo tierra. Derribo. Peterville. ¿Recuperará eso con eso energía? ¿O no? Creo que sí. No. Guau, tío, dos turnos sin... sin hacer nada. O
Si no, lo resucitamos otra vez, ¿eh? Ostras, esto es solo para energía. Vale. Pues lo derrotamos. No, vale, me ataca el antes. F. Pues vamos a tener que resucitarlo. Me quedé enganchado al Greya, sorry. Nah, no pasa nada. Disfruta, disfruta del Greya, Vicky. A tope. Garra. Me va a atacar antes, me va a derrotar, ¿verdad? Sí. ¿Podría haber resucitado a otro? Sí, pero bueno. Me. De hecho, ha gastado toda la energía. Toru. Ah, envía el mismo. Nivel 10. No lo va a hacer mucho efecto, ¿no? Sí. Pues combate ganado. Tader. Ah, no, todavía no. 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 El de este de agua, no. Pues mira, ¿a ti te molan los juegos de Fallout? Sí, pero no es que me guste. Si tengo que elegir entre Fallout y Skyrim, elijo Skyrim. Hostia, menudo golpe, ¿no? Y se cura. Ah, no. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado, Poppy? O sea, me gusta Fallout, ¿vale? Me gusta mucho el lore de Fallout, pero... lo que es la jugabilidad de los Fallout... no sé. Ah, van a hacer una serie. Hostia. Pues eso no lo sabía. Eso no lo sabía. A ver, me parece normal. Fallout es un juego que da para serie también, tío. O sea... hostia, a ver. Bueno, no, tengo... voy a resucitar, vale. Fallout es un juego que da para serie. Cero dudas, ¿eh? Ya va a ser combi. Vale, último combate, ¿eh? Te diriges a Isla Donar. El clima allí es terrible. Tío, ¿por qué tenéis cuatro? Uy, un bicho. Lumón, se llama. De hecho, me gustaría jugar al Skyrim Online, o sea, al The Elder Scrolls Online. Pero es un... tío, es un MMO, y a mí los MMO siempre me han dado mucho palo. O sea... no sé. A lo mejor si hubiera tenido de antes gente con quien jugar, quizás sí que... sí que a lo mejor le hubiera dado más caña a los MMO, pero no sé. Yo tener que estar jugando todos los días y a lo mismo durante mucho tiempo, que va. Es más, para este 2022 me había propuesto completar el museo de Animal Crossing y lo dejé abandonado en el mes de abril, ¿vale? Empecé en enero, a final de enero. Patada flamígera, me gusta.
Y bueno, y al final pues ya veis el resultado, ¿no? De ponerse a tal. Que empecé en enero y terminé en abril. A mí el Skyrim Online... tienes toda la razón, totalmente de acuerdo. Tengo ganas de ver qué hace. Sí, es un juego... Tanto Fallout como Skyrim son dos juegos que dan para serie, tío. No, esto no. Luchar. Directamente, a ver qué pasa. A mí el Skyrim Online no me gustó. Yo no lo he probado, tío. ¿Hay que pagar mensualmente? Es que si hay que pagar mensualmente me da más palo todavía. Para eso prefiero jugar a los servers privados de WoW, tío. Le quita super poco. Ah, de tipo B. ¿Por qué me afecta el veneno? Vamos a atacar con esto. Pues acabamos de perder el primer combate, tío. Lo más probable. Madre mía. De un derribo todo lo que ha quitado. No falla. No falla. ¿Para qué? Bueno, pues vamos a ver qué pasa al perder. Vale, damos dinero y... Has perdido. Continuar. Me va a cargar partida, tío. ¡Hostia! No estamos lejos. Vale. Pues vamos a comprar. Vamos a comprar pasteles de vida, tío. Comprar objetos. ¡Ey, Lenita! ¿Qué tal? Ah, mira, están aquí. Spinner. Voy a comprar 5. No sé si hay que pagar o no. Lo probé hace poco que estuvo gratis en Play y no me transmitió lo mismo que me transmite el modo un jugador. Vaya. ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Estudiando? ¿Estás estudiando, Lenita? Ahora no, me matará. No sé. Feliz con la tripita llena. Oh, ¿qué has comido? ¿Qué has comido tú al final? Vale, están todos curados. Vale. No, espérate, ¿puedo ir? No, estoy en el sofá aún. Vaya. Está en la sofación. Pues disfruta del sofá. Aquí justo acaba de salir el sol, tío. Filetes que sobraron de ayer con puré de papa de sobre. Oh, rápido. Ya, bueno. Está bueno ese puré de papa. Yo suelo comer, creo que es del de la marca Maggi. Pero vamos, me da igual. Me da igual cual sea. Está buenísimo. Vamos a ir directo a donde nos han derrotado. Todos ya hemos perdido en el último combate, tío. Qué mal. Pa-pam, pam, pam, pa-pam. Patada flamígera. Bien, bien. Se ha curado. Bueno, le hacemos una ceniza y debería caer derrotado. Sí, bien. Bien.
Perdón. Vale. Nivelar este antes me dio un poco de por culo, ¿verdad? Vale, este era de agua, ¿verdad? Hace ataques de agua. Vamos a pegarle una patada flamígera. No. No tiene. Pues cambiamos a Petherville. A ver si este lo remata. Que hace de tipo agua. Me putea porque el nuestro es de tipo fuego. Con este no me quita tanto. Le hacemos un puñolice y le quitamos más. Uy, un país, ¿eh? Vale. Derribo. No creo que se cure ni nada. Vale. El último, el Shurmi este. Tenemos un sondeo. No me debería de quitar... O sea, vale, sí. Se me había olvidado que tenía abejas venenosas de estas. Bueno, sacamos a este. Y este supongo que sí, que una patada flamígera. Ah, necesito recuperar. Vale, lo espero. Ahora me mata, ¿os imagináis? Y un pata flamígera y se lo debería de cargar de un golpe o de dos. Pero bueno. Hacemos un ceniza, tío. ¿Para qué vamos a gastar vida? Vale. Venga, pues ya hemos terminado esta ruta, ¿no? Diría. Ciudad. Puerto de Waldo, sí, ciudad. Bueno. Estamos aquí para llevarte a Isla Donner, que te dan y su barco te esperan en la playa. Vale, pero no hay forma de curar. ¿Y si tiro por aquí? Ah, no, vale, tengo que ir. Vale, tengo que ir para otro lado. El capitán pensó que preferíais ir por este camino. Riegel nos ha pedido que te llevemos a Isla Donner. El capitán y su barco se encuentran en la playa. Vaya por Dios. No me dejan curar, ¿eh? Hola, grumete. Soy Derrick, el capitán de Isla Donner. Riegel me ha pedido que lleve a un investigador de campo a la isla. Y debes de ser tú. ¿Ves esa belleza flotando sobre las olas? Mira cómo brilla bajo el sol. Nos permitirá cruzar las olas y llegar a Isla Donner en un santiamén. ¿Todo listo para zarpar? No, todavía no. ¿Y este hombre? Ayer casi atrapo un Niblegar, pero me partió la caña de pesca en dos. Bueno, ¿y ahora sí me dejas avanzar? No, ¿verdad? No, tengo que ir a Isla Donner, tío. Vale, pues... Vámonos a Isla Donner. Quería curar o algo, pero... venga, vámonos. Espero que no te marees, dice. Yo realmente no me mareo. LOL. Ni una animación, ni nada. Aquí estamos, sanos y salvos, gracias a mi maravilloso barco. Estás buscando a Nicola y a Thomas, ¿verdad? Llevan el laboratorio Buzzle en el centro de la isla. Ah, y si quieres volver al continente, avísame, estaré por aquí. Esto no funciona, ¿no? Ah, esto sí funciona. Entonces, ¿para qué quiero volver por ahí? Ahora vemos el mensaje, ¿vale? Voy a proceder primero a curar. Ya está. Venga. Vale. ¿Y esto? ¿Esto qué hace?
Ah, vale, esto es el PC. Ah, y esto lo dijimos, verdad. Esto era el combate, el modo online. Vale. ¿Y esto? ¿Aquí qué hay? ¿Qué había aquí? Cosas. Hay cosas. 2500. Aquí había... Esto era algo, ¿no? ¿Qué es eso? Déjame explicarte. ¿Qué es el potentiflador? Una vez lo que tengo un cromón con un potente potencial, casi perfecto. Así que pensé que podía hacer para aumentar el potencial de un cromón. Por eso dediqué mi vida a construir el potentiflador. Y voy a decir que con eso es que funciona. Oh, no, me temo que eso no es posible. Solo se puede aumentar ligeramente el potencial de un cromón. Para ser exacto, el potentiflador aumentará el potencial de un cromón en un valor de 1. Pero si tienes suerte, podría aumentar el valor de potencial en mucho más. Ven a verme cuando quieras utilizar el potentificador este. Madre mía. Cambia rasgos. Vale, esto es para editar los Pokémon, ¿no? Vale, sí, bueno. Vale, esto es para cambiar los rasgos y... En fin, cosas de competitivo y cosas de ese rollo. Qué bueno. A ver. La verdad, no es algo que yo hubiera puesto de primeras. En un juego así. Pero bueno. Imagino que es para copiar. O sea, para copiar. Para basarse lo más posible en Pokémon. Y Pokémon tiene ese tipo de cosas, así que... Ya sabéis, ¿no? Hay que intentar ser similar. Uy, ¿y esto? Albert, veo que estoy teniendo más energía, pero me ha tenido toda la noche en vela. Y mi turno de trabajo empieza en breve. No vuelvo a hacerlo. Toma el resto, por favor. Vale. Nos ha dado pasteles de energía. Vale. Vamos a hablar con el de aquí al lado. Que no hemos hablado con él. A ver si nos da algo. ¿Me das cosas? ¿Hackear? No, hago pruebas sobre Paterville para Luxoris. Veo que tienes un Paterville. Creo que he logrado burlar la seguridad del núcleo oficial de Peterbite. Esta me permitirá establecer un núcleo de Peterbite a tu Paterville. ¿Te gustaría probar tu Paterville? Bien, dame tu Paterville y instalaré el núcleo pirata. Digo, mi núcleo completamente legal. Oh, Paterville está evolucionando. Hola. ¡Hostia! ¡Míralo! Paterville evolucionado a Peterbite. Aquí tiene, ya mirarás si todo funciona correctamente. ¿What? No sé qué acaba de pasar, pero... Tenemos un nuevo cromón. ¿Notas? Ah, no, metas, perdón. Evolucionar un cromón. Vale. Ya está. Vamos a reclamar todo esto, ¿no? Vale. Pues vamos a ir por aquí. Pastel. Voy a explorar un poco. Vale, hay una cueva ahí. Aquí hay un barco. Es infinito, siempre se debe navegar demasiado decente. En lugar de trabajar en el laboratorio. Le va a dar cristal las velas. Tal vez algún día. Vale. ¿Y aquí qué hay? Está bloqueado con electroimanes. Suena a que vamos a tener que entrar aquí. Y vamos a asomarnos a la cueva esta. Debo encontrar a Nicolás y Tomás en el laboratorio primero. Vale, aquí vendremos después. Ah, me lo imagino. Pastel pen. Vale. La torre energética es una construcción fascinante. Vamos a observarla. Se construyó para hacer de pararrayos capaz de almacenar la energía de los rayos que le impactan. Esa energía se transporta a toda Belúa. El titán que vive allí controla el tiempo y guiando la tormenta eléctrica a la isla. Gracias a Boltgar nunca nos quedaremos sin energía. Habrá que derrotar a Boltgar. ¡Ah! ¿Y yo?
No. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere con la mano? Para mí, vale, me lo creo. Esta batería fabricaba paquetes de batería para las áreas de peluca que no tienen electricidad. Me encanta transmitir energía positiva. Incluso a pesar de toda esta locura, seguimos respetando las reglas. Si quieres entrar, necesitarás una bata de laboratorio. Vale. Están aquí. Oh, lo siento. Pensé que eras de esos tipos raros de los que me habló Thomas por teléfono. Podrían estar en cualquier parte, en el puerto, en la cueva tronadora. Pronto también estarán aquí. No estamos a salvo. Tranquilidad, ¿me puedes explicar qué está pasando? Sí, tienes razón. Inspirar, contar hasta cuatro. Mi querido compañero y colega Thomas lo estaban persiguiendo. Para escapar se tuvo que encerrar en el cuarto de fusible, en la profundidad de la cueva. Iría a buscarlo, pero no soy el más cualificado para luchar con coromón salvajes. Estoy perdido, ya no sé qué más hacer. No te preocupes, soy investigador de campo. Podría ir allí por ti. ¿En serio? Eso sería perfecto. Pero la cueva tronadora es un lugar oscuro y peligroso. Permite ayudar a prepararte. Instalas este casco con linterna, te perderás en la oscuridad. Y toma también pastel con bipé y aroma pestoso. Gracias. La entrada de la cueva está en la playa. No es difícil de encontrar, vale. ¿Puedo ver? Mira, tienen aquí cosas. Máquinas. Oh, mira, aquí a lo mejor. Haciendo como surf, podríamos volver por ahí. Vale, pues hay que entrar. Venga. Hay que entrar en la cueva. Interesting. Vale, esas cosas brillan y dan mal rollo. Un diseño muy similar en el suelo, sobre todo a la cueva, al túnel de roca de Pokémon Rojo Fuego, o sea, de Pokémon Rojo. Primera generación. Que era todo piedra y luego las esquinas tenía arena. Vale, por aquí no es. Chain, acabo de canjear mi cupón guantelete y ya puedo sentir cómo esta nueva joya me hace más fuerte. ¿Cómo te va a hacer más fuerte un guantelete, tío? Pregunta. Hito alcanzado. Vale, una patada flamígera y lo solucionamos todo. No, pero casi. Ceniza. Vale. Con un ceniza, sí. A nivel 18. Está evolucionando. A ver. A ver qué se transforma. Sigue siendo una tortuga. En babal. Fiddly. Tiene pinta de agua, tío. Tiene pinta de agua. Vaya, hombre. Es muy eficaz. De agua, lo que yo he dicho. Vale, pues un Peter Bite. Ah, no, Peter Bay es de fuego ahora, ¿no? O no tiene nada que ver. No, parece que no. Vale. Sondeo. Y puño hélice. Quítale mucho. Uy. Dos, vale. Puño hélice normal. Vale.
Lo hemos derrotado. GG. Peter Paida nivel 12. Embabara, despertado más poder. Vale, pues creo que me voy a subir a 30. A 40. Y a 40. Me quedan dos puntos que van a ser para los puntos de energía. No sé si lo estoy haciendo bien, pero bueno, me da igual, ¿eh? Hontus. Tipo eléctrico, además. Porque creo que me va a derrotar de un golpe. En un solo ataque. No, pero casi, vaya. No, vamos a intentar darle otra vez. Vale. Sacamos a Embabal. Lo vamos a apurar. Con uno. M. No, hostia, M solo tenemos uno. Pues vale, vamos a gastar el M. Ya está. No pasa nada. Disco. Patada flamígera. Bien. Bueno, de un golpe. La habíamos quitado antes, ¿no? Pero no. Un solo golpe de Embabal, digo. Pues GG, más hitos. Más hitos. Esos son puntitos para conseguir items. Conseguir objetitos. Metas. Reclamamos esto. Reclamamos esto. Vale. Y reclamamos esto. Que no sé hasta qué punto llega esto. Nivel 100. Ay, hombre. Vale, bueno, ya. Tampoco es algo que me vaya a quitar el sueño, ¿no? Ahí un entrenador. Un retornador. Vale, aquí hay peña. Vale. Hay rumores de un cromón raro más adelante. Debes prepararte. Hay dos, ¿no? Porque es viscoso. No, macho sombrero. Tengo miedo. No pasa nada. Fiddly. Fiddly. Oh, este. ¿Qué me va a hacer la pintita? Ah, no. No, pintitas no. Venga, hombre. Ha hecho tres porque le convenía, ¿sabes? Mira, putada. Yo tengo el Shurmi este. De un golpe. Pues acabamos de perder. Porque no voy a poder derrotarlo con nada. Pero no tengo. No tengo que revivir. Tío. Coletazos. Arañazo. De un solo golpe. Ah, no. Ah, solo hubo un golpe. Vaya, hombre. Para una vez. Para una vez, un solo golpe. Pues. Son bastante duros, eh. Tío, pero ¿por qué me sacas aquí? ¿Por qué me sacas aquí? Vamos a mirar si hay... Imagino que no. Hay revivir aquí. Un tipo maravilloso, dice.
No. Píldora de involución. A ver, podemos ver. Ah, pues sí, mira. Solo tiene esas dos. Allí, estendía por fin viendo una piedra de involución. He estado esperando tanto tiempo para involucionar mi Lampire. Pero ahora, por fin, puede beneficiarse de una mejora de rasgos. Vale. Todo me. Vamos a curar. Voy a quitar. Voy a intentar poner Coromons que tengan más vida. O sea, más nivel. Retirar. Vamos a retirar a este. Con armado. Este con Mino. Y Buzzle. Espérate. Con Silkin. Vale. Ok, bueno, al menos tienen más vida, ¿no? Menos una piedra. Hemos curado, tal, vale. Pues vámonos para esto otra vez. Ahora la cuestión es volver a hacer el mismo camino que hemos hecho antes. Voy a seguir por aquí. Vale. Pero, ¿por qué? No cura, en serio. Tío, de verdad. Advertencia, Peterby no responde a pasteles. Vaya, hombre. ¿En serio? Qué putada, ¿no? ¿No lo puedo curar? Endurece. Derribo. No tiene ataque de tipo eléctrico. Bueno, lo he paralizado. Al menos algo. No. Quería enviarlo a él. Ay, lo he visto. Creo que es la velocidad, ¿no? Vale. Vamos a enviar a este. Porque con empapar este no vamos a poder hacer mucho. Se ha endurecido. Una sola vez. Ah, solo una vez. Bien. Se han envenenado. Perfecto.
Ah, pensé que se atacaba. Podría no. haberla vuelto a atacar. Vale, está envenenado. Vamos a ver Moffel, tipo tierra. A ver qué tal. Arañazo. Hurto. Puede robar. Hostia. Sí que la ha quitado, ¿no? Vaya. Ha durado nada. Nada y menos. Buzzle no va a poder hacerle nada, tío. No he dicho nada. ¡Ah! Bueno, al menos. Al menos le queda poca vida. Poca vida y poca. Poca de esto, ¿eh? Poca energía. Vale. No va a atacar, recupera energía. Porque solo tiene uno y un punto de energía. Son ataques un poquito en medio. Houndus. Vale. Vale. Buen golpe. GG. Nivel 19. Surmi. Armado. Armado también. Me da bastante igual, porque le quitamos mucho. De un golpe, además. Ya está. Bien. Vamos a curar. No, objeto. Aroma apestoso. Ah, no hay nada aquí. Casi me lo dejo. Vale, pues no hay nada aquí. F. Quizás hacia el otro lado. Vale, es un combate. Venga. A ver qué tal. Dos. ¿Eso qué es? Sun Scale. Tipo tierra. Supongo, sí, mira. Tipo tierra. Au. Eso ha sido roca o algo así. Bueno, tipo roca no hay, creo. Yo qué sé, no sé. No me sé los tipos de este juego. Otro Sun Skate. Venga, que recupere puntos. Tenemos una patada. Y le hacemos cenizas. Bien, vale. Otro win. Vamos a darle un pastel energía a Imbabal para que no tenga que pararse. No, o sea, va a recuperar energía. ¿Cómo va ese Goromon? Va. Va. Poco a poco. O sea, la mecánica, bueno, a ver, es una copia de Pokémon, al fin y al cabo. Pero hay cosas que... Sí.
¿Eso qué es? Pikikion-GH te prohíbe cambiar de Pokémon durante dos turnos. Vale. Recuérdamelo en la batalla, ¿vale, Vicky? Sí, te diré de la cueva, que es como Pokémon rojo. Sí, 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 sí. Estéticamente, vaya. Y bueno. Vale, ¿hay alguien? ¡No! Por fin, alguien con una luz. Dame ese casco de minero. Te voy a dar una olla. Te voy a dar una buena olla. ¿Eso qué es? Gauss Line. Si le meto fuego, debería de arder, ¿no? Atracción gravitacional. Vale. Ya ha pasado uno, ¿eh? El primero ya ha sido. Y este lo ha sido el segundo. Vale. Pues ya está. Reto conseguido. ¿Eh? Otogi, ¿qué es esto? ¡Míralo! ¡Tiene un ojo! ¡Tiene un ojo aquí! ¡Ay, qué mal rollo da! Da mucho mal rollo. Vale. Hemos sobrevivido. Metas. Vale, el tema de batallas, que es infinito. Ya sabéis. Pastel, Spinner. Coño, es que lo mantengo pulsado. Ahora. Spinner estático. Fruta cuco. Vale. Por aquí no es. No, un laberinto. Ah, mira. Vamos a salir. A ver. Vaya, un combate. ¡Ja! Me voy. Soy un ninja. Este se mueve. Tengo que ir por ahí. Ah, no. No hace falta. Voy a entrar por aquí. Oro. Eso sí tengo que hacerlo. ¡No! ¡Ah! Se me ha ido el repelente este. Vale, voy a curar. Ok. Somos esto. Y tenemos que enfrentarnos a este tío. Bueno. Trabajo en la torre energética durante mi descanso. Me gusta venir aquí retado entre los investigadores de campo. Tienes suerte de con este en mi descanso. ¿No te podía haber ido a trabajar? No, este no. Hostia, pero ahora no tengo con qué darle. Derribos. Solo uno, dos. Lo mató.
¡Ah! Pues no tengo revivir. A ver si lo podemos envenenar. Lo va a matar, de hecho. Uno, vale. Claro, pero si hago esto, no puedo atacar. Lo mata. ¡Ah, güey! Me matearon. Tío, es que no puedo. ¿Y por qué me trae aquí, loco? Me trae aquí, al principio. No me puede traer al centro de aquí, ¿no? No, me lleva al principio del todo. Vale, vamos a curar. Bueno, no sé si debo de curar. Vale, no hace falta. Pero vamos a hablar con el nota este, que la evolución esta que me ha dado es un poco chusta, ¿eh? Oye, que he roto mi Peter Bite, ¿eh? Mal asunto, déjame que eche un vistazo rápido. ¿Sabes? Tienes razón, mi núcleo está defectuoso, voy a tener que desinstalar el núcleo para revisar los archivos y mejorar mi código. Esto debería resolver el error. Hazlo, por favor. Oh, Peter... y desevoluciona, ¿no? Involuciona. Vaya, hombre. Y aquí tienes, problema resuelto. Hasta que mi software sea estable, voy a volver a vender núcleos de Peter Bite con licencia oficial. 1000, venga. Solucionando. Nos ha robado, pero bueno. Ahora por lo menos se cura, ¿vale? Que antes que no, ni se curaba. Al menos ya tenemos otro cromón. Algo es algo. ¿Lo vas a curar? Vale. Y bueno, por aquí ya está. Tenemos que hacer lo de la cueva. El problema es volver a donde nos hemos quedado. Va a ser gracioso. Ha sido por aquí, para este lado. Cogemos esto. Subimos. Esto. Por aquí no he pasado, tío. No sé si pasar. Hostia, me he asustado. Pensaba que iba a tener que combatir. Vale, hemos ido por aquí. No, por aquí hemos ido ya. Por aquí no es. Hemos subido por aquí. No hemos venido. Por aquí no. Ah, vale, es como un atajo. Vale. Vale, es un atajo. Ay, hombre. Uy. No hemos venido por aquí. ¿Por dónde he venido entonces? Ah, se me ha acabado, tío. Mira, es un junto de estos. No voy a capturarlo ahora. O sea, me piro. Sí, yo creo que bajé, ¿no? Ah, vinimos por aquí. Sí, venimos por aquí.
Ay, se me ha olvidado, coño. Vale, venga, sí, sí. Estamos a oscuras, venga. Se me había olvidado poner... esto. Vale. Ahora. ¿Por aquí vinimos? No, por aquí no vinimos. Pero vaya, aquí hay un de este. Y lo que hicimos fue venir por aquí. Uy, ¿y esto? Antes no lo he visto. Eso no estaba antes, ¿eh? Vale, y este combate me lo salto. ¿Estás perdido? No, ya estoy en el mismo sitio. Mira, ve, esto antes no estaba tampoco. Luego tiré por aquí. Vale. Luego tiré por aquí. Vamos a poner al Peter Byte primero. Estaba en la torre energética, todo lo que tú quieras, venga. Fiddly. Humidificador. Anda, puta. Empezó a llover. Le pegamos con puño hélice. Quitaré mucho. Bien, bien, bien. Más de la mitad de la vida. Vale, me gusta que no me haya quitado mucho. Eso ya no me gusta. Y puño hélice. Lo deberíamos de matar. ¡Vamos! Nivel 13 para Peter Byte. ¿Vale? Vamos a cambiar a Embabal. Que lo va a matar de un golpe. Diría. No sé. Sí, de un golpe. GG. Nivel 21 en Babal. Y ha aumentado su potencial. Que son tres puntitos. Voy a poner solo uno aquí. Para que tenga 30. Y ya está. Peter Bay al 14, bien, bien. Bien. Vale. Bueno, no, no voy a curar. Curaré después. Vale, no. Mejor curamos ahora por si acaso. Vale. Ah, simplemente entrar, ¿vale? Uf, puf, ar. Está allí. ¿Qué materiales usamos para construir esta puerta? Hola, ¿eres Thomas? Pues sí, lo soy. Tú debes ser el investigador de campo que envió Nicola. Al fin un rostro amigable. Necesito tu ayuda para escapar de este cuarto. El único problema es que tuve que romper el circuito para distraer a los que me perseguían. Tenemos que poner la caja fusible en modo emergencia. Esto puede hacerse sobrecargándolo con suficiente energía. La caja de fusible debe estar a tu izquierda. ¿Puedes verla? Sí, está justo ahí. Maravilloso. Necesitaré un cromo con ataque de tipo eléctrico. De lo contrario, la descarga que te da puede ser desagradable. Tente, ya vas a... Vale, sí. Que puedes desplazarte rápidamente entre la entrada y el punto de control, hablando de esta sala. Bueno, no tengo ningún coromón con ataque de eléctrico, tío. F. A ver, ¿qué pasa? Si le ataco. Ah. Vale. Vale, ahora lo he pillado.
sea, tienes que combatir contra la... ¿Qué pasa? No puedo ir por ahí. Vale, tienes que combatir contra... ¿No? Tienes que combatir contra la caja de fusible. Bueno, hay que esperar a que se termine. Va por tiempo, ¿eh? Este no es por pasos. Pues voy a beber un poquito. Hostia, tengo la bebida entera. No he bebido en todo el stream. Vale. Ahora sacaré a Blacky, que el pobre no ha podido salir. Que cuando yo he llegado estaba lloviendo. Esto no es de tipo eléctrico. Esto sí es de tipo eléctrico, ¿no? A mí me da la impresión. Sí, de tipo eléctrico. Vale. Llamadme loco, pero me da que es de tipo eléctrico. Spinner estático. Vale. Sustituimos a Buzzer mismo. Vale. Oh, ha subido el potencial. Vale. Me quito. Vale. Antes de seguir avanzando, tírate un de esto. Pillamos los puntos de las metitas y el objeto. Roca Kiwano. Pues vale. Voy a curar a los de este, sobre todo al nuevo. Y le vamos a poner el primero. A ver. A ver qué pasa. Tetravoltio. Se cura. Me da energía. Hostia, tío, pero esto va a estar complicado, ¿eh? ¿Cuánto se regenera? Ah, bueno, se regenera todo. Hostia, y cuesta 4, ¿sabes? Madre mía. Puedo hacer dos ataques más. 14. Ah, bueno, 14 ya me salto. 3. A 8. Se va a curar, pero bueno, nosotros no hemos cargado, así que estamos en ventaja. Y de un golpe más lo derrotamos. A ver. Ah, se ha tenido que recargar. Me hace gracia que estamos peleando contra la caja de fusibles, ¿sabes? Pues, en vez de poder decir, vale, tal, usa este ataque contra tal cosa, ¿no? Pues no. Claro, va a subir un montón. Y ese también.
Me han liberado, estoy agradecido. Estar en un lugar tan pequeño estaba empezando a activar mi claustrofobia. Afortunadamente mi invención, el localizador de esencia, está seguro ahora. Esos extraños matones ya no podrán poner sus sucias manos en él. No vamos a asumir que hayan desaparecido del todo. Dice Juan, mira tu nombre, ¿verdad? Pareces una persona joven y fornida. ¿Te importaría escoltarme de vuelta al laboratorio? Genial, pero una cosa más. Estas personas creen que yo tengo localizaciones, así que sería mejor si escondes tus bolsillos por ahora. Vale. ¿En serio hay que ir a pata? A la entrada inmediatamente, vamos. Me da exactamente igual. Y voy a curar, ¿eh? Vale. Entramos. Noticia. Anda, hola, Thomas, estábamos esperando. Hola. Pero, ¿y esto? ¿Quiénes sois? Cuanto menos sepas de nosotros, mejor. En lo que son de esencia, lo necesitamos. Ahora, Thomas. Sí, creo que te convendría dárnoslo rápidamente. Cuanto más tiempo pase, más personas podrían salir heridas por culpa de nuestro pequeño experimento. No voy a ceder ante tus ridículas exigencias. La ocasión de esencia se creó en nombre de la ciencia. Quizá, pero es precisamente lo que necesitamos para completar nuestra misión. Me aseguraré de que nunca lo encuentres. Lo escondí en un lugar profundo y oscuro donde nunca lo podrás encontrar. ¿En serio? ¿Estás seguro? Este alienígena patético fanto. Estamos listos para utilizar nuestro as bajo la manga. Úsala. Estas formas de vida sobrevivirán a nuestro elemento, pero es nuestra última, no sé, carga. Está escrito al revés, ¿vale? Está invertido. Raúl, hazlo. Jeje, sin problemas, jefe. ¿Hacer qué? Eso es por el futuro de los wubonianos. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué habéis hecho, Thomas? Thomas no sufrirá daño siempre que nos ayude a encontrar lo que buscamos. El futuro de todo está en nuestras manos. Debemos apresurarnos. Y se van. De aquí nos vais sin pelear. No me creo que te permitas el lujo de preocuparte por nosotros. Inútil. Yo que tú me preocuparía por el laboratorio. Nuestro sujeto de pruebas parece estar luchando para adaptarse a su nuevo elemento. En otras palabras, el inevitable futuro. Si quieres minimizar el daño, te sugiero que entres rápido. Y lo vamos a guardar aquí. Estaba escrito al revés, ¿no? No sé si os habéis fijado. Estaba escrito al revés, por eso me costaba leer. Porque estaba intentando leerlo bien, pero es complicado, ¿vale? vamos a poner esto. Voy a intentar salir. No. Aquí. He guardado, ¿vale? Y salimos del juego. Vale, ¿a quién le hacemos raid? ¿Hay alguien por ahí? ¿Hay alguien por aquí? ¿Quién hay? Tenemos a Estefanía. O sea, en orden inverso, ¿vale? Estefanía, Iker, Ostara, Valiria, Daver, Papi Pipo Plup, Suzume y ya está.
Sí, costaba leerlo. Yo miré en plan, ¿qué lee? ¿Qué le cuesta tanto? Sí. Estaba al revés, estaba invertido. O sea, empezaba, en vez de arriba, empezaba abajo y luego dado la vuelta. Así que, ¿qué? ¿Le hacemos una raid a quién? Mira, no sé hablar. Estefanía está jugando al Assassin's Creed Syndicate. Que, de hecho, es un Assassin's Creed que yo tuve que dejar. O sea, aceptan recomendaciones también, si queréis. ¿Alguien quieras? Pues, a ver. Bueno, a ver si hay alguien. Pues no, para Estefanía. Vamos a hacerle una raid a Estefanía. No, esto no es. Iniciar raid. Se me engancha con las teclas. El cable del ratón. Está la gente jugando ya al God of War, tío. De los canales que yo sigo, de los conocidos, 3 jugando al God of War. Madre mía. Pues nada, majos. Muchísimas gracias a todos por pasaros. Espero que os haya gustado, sobre todo la partida en Coromon, ¿vale? Los trailers de Pokémon. Si os ha gustado, perfecto. Y si no, lo siento. A mí tampoco. Pero bueno, a ver, yo siempre voy con las expectativas bajas con lo que se refiere a Pokémon, ya sabéis. Y nada, nos vemos mañana. Mañana, Gran Premio de Brasil, circuito de Interlagos y luego directo random, ¿vale? Intentaré luego actualizar las cosas para que no haya problemas. Y poco más. Muchísimas gracias a todos por pasaros. Gracias a Lanita por ese pedazo de raid. No sé si estás por ahí. Y lo dicho, que tengáis muy, muy buena tarde. Bye, guapa tú, Vicky. Guapa tú. Adiós.